Este es el área maternidad. Cuando yo estaba entrando una señora a trabajar aquí. Venía con un gafete. Entra tarde, ¿no? Son las 10 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Es el área maternidad? ¿Puedo pasar? No sé si se puede pasar. ¿Sí puedo? Primero pido permiso porque esta es un área más sagrada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. A regañar, no vengo. ¿Qué tal? Nos va a regañar a todos, nos va a regañar. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿La puedo saludar? Sí, claro. Mucho gusto. Gracias igualmente. Bienvenida. ¿Cómo les va aquí? Cuénteme. Pues aquí estamos. ¿Qué les hace falta? ¿Qué pasa? ¿Qué nos hace falta de todo? A ver, señor, cuénteme, pues aprovechemos, porque yo después voy a hablar con... ¡Ahí, espérenme! A ver, pues cuénteme. Fíjense que nosotros nos presentamos a trabajar. Ajá. Como es nuestro rol. Voy a anotar ahí lo que sea importante para que después no se me olvide. Creo que dejé mi lapicero. Lo dejé allá. ¿En dónde estaba? En Rayos X. Gracias. Sí, ya lo perdí, o en la farmacia, no sé dónde lo dejé. Por ahí lo hemos perdido. Pero ahí estamos. Gracias, ahorita se lo devuelvo. A ver, pues cuénteme cómo estamos con la maternidad, pero dígame la verdad para que sirva la fiscalización, que sea por algo. Nosotros, como le digo, Les puedo dar el micrófono para que la oigan. Claro, claro. Perdóneme. ¿Dónde le solo ahí, póngaselos en la mano y ahí, cerca para que oigamos. Aquí nosotros nos presentamos a trabajar como siempre, ¿verdad? Que tenemos nuestros turnos rotativos. Somos turnistas y el turno que nos toca tenemos que venir, ¿verdad? Pero el problema que tenemos ahorita es el agua. ¿No hay agua? No tenemos agua. Usted puede verificar, tenemos allá una manguera. El alcalde, hay que decirle que no hay agua. Que las compañeras de intendencia nos pasan el agua para los sanitarios. ¿Con cubeta? Con cubeta y con manguera. Y ellas no tienen... con qué lavar, digamos, se lava a mano, porque nos daban la lavadora de aquel lado, pero se arruinó también, entonces no podemos... No hay lavadora. No hay lavadora. A ver, director, ¿por qué no sirve la lavadora? Porque no hay agua. No, son dos cosas distintas. A ver, por eso le pregunto. No, son dos cositas distintas. La lavadora aquí, que es una lavadora industrial, porque como tienen que lavar ropa y en cantidades bastante grandes, esa se arruinó. ¿Desde hace cuándo se arruinó? Esa ya tiene desde, no me acuerdo si fue en diciembre. O sea, ya va a tener un año. ¿Y por qué no la han reparado? ¿Un año? Ya se han hecho todas las gestiones. ¿En un año? ¿No han reparado una lavadora? Sí. Y no puede ser. De lo que... Digamos, ¿y usted qué ha hecho ya ahorita como director interino para que esa las gestiones ya se han hecho? A ver, enséñeme las... ¿No me enseñó la hoja de suspensión de Miriam? No la tengo en físico, pero ya me la... Pero entonces, a ver, ¿y cómo una persona puede estar suspendida y usted como director no recibe una nota de suspensión del ICSS? ¿Cómo sabe formalmente? Ayer le dieron ingreso a la trabajadora. ¿Cómo así? Ayer le dieron ingreso, pero no tiene... Lo que pasa es que en el accidente se accidentó ella y su hijo. Y no tenía nadie que viniera a dejar la hoja de suspensión. Entonces ella consiguió un mensajero para que la viniera a dejar... Pero de todos modos me la mandó ya por WhatsApp. A ver, enséñame. Y lo de la lavadora, enséñame la última gestión que usted hizo por escrito de que le arreglen esa lavadora. Mire. ¿No tiene una secretaria, pues, doctor? ¿No hay alguien que lo asista allá? La tengo ahí arriba. Lo que pasa es que como están entregando tarjetas de salud ahorita, entonces... ¿No está? No está. ¿Verdad? Entonces, la farmacia... Perdí mi lapicero. Qué linda, gracias. Sí, yo andaba anotando todo. Ajá, en los Rayos X donde estuve parada y allá en la farmacia. A ver, Miriam Janet González, Hospital General de Accidentes Ceibal, Ortopedia. Ocurrió el 4. ¿Cuándo es hoy? ¿Cuánta fecha es hoy, pues? 8. Vaya, pero esto ocurrió el 4. Sí, creo que estuvo... Permita. O sea, me va a decir usted que desde el 4 al 8 no ha podido mandar una suspensión y usted solo suspende a la gente así electrónicamente. No. Porque aquí no hay un control, pero aquí dice 4, no. Doctor. Permítame, es que según lo que me dijo, era de que ella había estado en hay muchas quejas de la señora. Sí. Hay muchas quejas que tratan mal a la gente ahí. Yo lo sé. Y si usted lo sabe, ¿por qué no hace yo algo? Lo sé. Estoy tomando las acciones administrativas. Ni siquiera tiene un oficio. A ver, enséñame otra vez el oficio que decía ahí. Desde el 4 decía, vaya, ¿hoy qué fecha es? ¿Qué nota? Hoy es 8. Esa se la extendieron el 6. A ver, enséñame. No, enséñame la que estábamos leyendo, porque no le voy a tocar su teléfono, ¿verdad? No le voy a ir a hacer. Va. Miren lo que dice acá, dicen. Número de afiliación tal, nombre de afiliado, Miriam Janet Vázquez González. Muchas quejas de ella aquí, mis co-doctor.
Unidad Médica Hospital General de Accidentes Ceibal, Clínica Ortopedia. Ocurrió el 4, hoy es 8, a las 9 de la mañana, dice acá. Desde el 4 al 2 la van a suspender de diciembre. Y no es la primera vez que la suspende. Y usted no tiene esta nota. ¿Puedo pasar la página? Sí. ¿Cómo es posible que no pueda tener una nota de suspensión en físico? Aquí está otra vez. Dice, observaciones 6 de noviembre. Continúa bajo tratamiento médico. ¿Qué es lo que tiene? Es una fractura. ¿En dónde es que estaba la fractura? En la rodilla. ¿Pero dónde dice acá? Es que eso no lo escriben ahí. Esto fue por comunicación telefónica que me dijo que tenía un... O sea, que usted solo le llaman por teléfono y así la gente se va. Día 6, dice acá. Así funcionan las cosas. Enséñame entonces, consígame la nota, la última que usted pidió de la lavadora, pues. No hay agua. No hay agua. Ella es nuestra jefe. No está, no está, ¿verdad? Ella es nuestra jefe. Pero lo dejé ahí. No, lo dejé en donde estuvo, lo dejé. ¿No está? Va, ahorita. Ahorita lo encuentro, no pasa nada. Pero me presta el suyo. No hay lavadora desde hace un año. ¿Quiere usted contarnos aquí cómo está la maternidad para ver qué podemos mejorar? Sí, hace un año se reportó que la lavadora no está funcionando. Véngase para acá porque es que si está lejos no da olla. Siempre reportamos cuando la lavadora no está funcionando. ¿Y no sabe hace cuánto hicieron un requerimiento al director para que venga a arreglar la lavadora? Ahorita se mandó la gestión la semana pasada. ¿Otra vez? Ajá, y ellos ya indicaron que ya está la compra de la tarjeta, porque es una tarjeta la que hay que cambiar. Y mandaron un chat indicando de que el día 13, ahorita de noviembre, van a venir a instalar la tarjeta a la lavadora. Le vamos a hacer una citación al director de la DRIS, de este, porque antes de ir hoy a la DRIS, prefiero ir a otros lugares a ver cómo está, para ver, tomarme una idea. Porque ahorita ya voy un poco desilusionada de aquí porque me da pena. No hay agua. Sí, no hay agua, sí. No hay agua y tenemos muchas. Pero mujeres. No hay agua en todo, solo aquí en la maternidad. Solo aquí en la maternidad. ¿Pero por qué solo acá en la maternidad? Porque dice que se arruinó la bomba. No sirve la bomba y no sirve la. Y la... Ya trataron de arreglarla, pero ¿Qué pasa con la gestión de la bomba? ¿Qué es lo que dicen que tiene, que no funciona? Que yo pensaba no sirve, que no había sirve, agua. Que no sirve la bomba, por eso no funciona. ¿Y una bomba no se puede arreglar? Ya no tiene reparación. O sea, habría que comprar una nueva bomba. El 18 de octubre se descompuso la bomba. El 18 de octubre. Sí, el 17 de octubre. El 17 de octubre se descompuso la bomba. Uh-huh. También se han hecho las gestiones, indicaron que iban a comprar una nueva y que esta semana la iban a instalar. ¿Cuánto puede costar una bomba? Pero son muy caras, ¿no? 1.700 más o menos. Ay, no, puede ser. Pero unos 5.000 quetzales. Bueno, una bomba entre 5.000 y 10.000. No puede ser. Y no se puede comprar una bomba. ¿Cuánto dice que tiene que no sirve? Del 17 de octubre. Ya tiene casi un mes. Uh-huh. Y entonces están sufriendo con todo, porque es maternidad. Que sí. Imagínense que en el área de maternidad que da luz una mamá. No hay agua, no hay agua para bañar al bebé, no hay agua para bañarse, no hay agua para el médico. No hay agua para lavar implementos. Nosotros no nos podemos bañar ahora que nos vamos. Las señoras tampoco se bañan. Las señoras no se bañan, se van así. ¿Y cuántas mamás tienen ahorita? Ahorita solo una. Solo una porque se han estado, sí. ¿Se van? Mandando, sí, ¿A dónde las están mandando? Entonces, de aquí, cuando viene una mamá que tiene que dar a luz, la mandan a luz. Cuando vienen completas, aquí se atienden. Ahí sí que con todas las vicisitudes. ¿Cómo así cuando vienen completas? O sea que ya vienen, póngale con 8, con 7, de dilatación. Sí, de dilatación. Entonces se atienden acá. Porque yo sí soy qué pena, para porque la gente luego tiene que ir. Imagínense el tráfico sí, a la, así es, al Roosevelt, se quedan en el tráfico con dolores de parto. Así es. Y una cesárea. Las cesáreas casi por lo regular siempre se mandan para allá. O sea, cesárea no se atienden aquí. No se atienden, no se atienden. Y hoy pues tampoco tenemos médico, porque el médico que venía hoy está... ¿Suspendido también? No, él está de vacaciones. O sea, hay personas, el director está suspendido, el médico da receta de medicamento que no tienen, el director es interino, la de rayos X que dicen que trata mal a la gente es suspendida, el médico de la maternidad de vacaciones, y esto pasa en Misco, aquí en el departamento de Guatemala. Se supone, ¿verdad?, que si un médico o alguien que trabaja acá está suspendido... Tiene que haber alguien. Está suspendido o tiene vacaciones, tiene que haber alguien que lo sustituya, que lo cubra, ¿verdad? Sí. Yo eso entiendo, ¿verdad? ¿Y saben cuánto hay de contratación de personal? Ahorita le voy a contar. Es que esto lo voy a decir al director.
Ajá, que dan de comer porque se gastan bastante dinero en la comida, bien caro el plato de comida, no tendrán por ahí comida para ver. Mire, se lo acaban de llevar, pero acaban de llevarse el a ver, si salida. Gastan tanto en comida y solo hay una paciente, y si, 47 que te sales el plato de comida. 47, ¿cómo? 47 que te sales el plato de comida. La misma proveedora han tenido, a mí se me hace caro. Sí. Oigan, la, ¿sabe qué? Puedo llevar a la señora de la cocina. A ver, enséñeme, ajá. 93. Pero quisiera que voy aquí a ver, sí, con usted. Pero, 93 millones de quetzales se gastan en personal. Esta Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, área noroccidente. Imagínese. 93 millones de quetzales. Y aquí, suspendida la de Rayos X, director suspendido. Médico de vacaciones para el área de maternidad y no hay otro médico que lo sustituya. Se gastan 79 millones en personal permanente, ¿no? Y los contratos 022, los 031, el 021. Y 14 millones de quetzales en 340 contratos por servicios técnicos profesionales. Hay trabajando un total de 977 personas en toda el área noroccidente y se gastan 93 millones de quetzales en personal y aquí no hay un médico que sustituya al que está de vacaciones. Si hay una cesárea no se practica, no hay agua porque no hay bomba, no hay lavadora porque no la han arreglado, no hay acetaminofén, no hay sales de hidratación, no hay medicamento del que le recetan aquí a las señoras que vienen urgidas con una receta. Vamos a ver, pues. A mi favor de llevarme este otro también. Ahora me ustedes la que me acompaña. Voy a dejar aquí mis cosas que siempre han dejado. Por eso las pierdo, por todo lado. Le encargo. Empecemos por acá. Y eso ahí en la bolsa porque... Aquí... Solo voy a llevar la libreta. ¿Les dejo eso, Arben? A ver. Aquí pusieron unas cortinas, supuestamente, ¿va? Pero mire cómo están. Ajá. Están peor que mis dientes. Qué chulas ustedes. Bueno, acá... Este es el área maternidad. ¿Para cuántas pacientes hay acá? Hay 10 camas. ¿Cuántas se ocupan usualmente? Antes, póngale en el 2000, ¿qué? En el 2008, 10, 12, hasta el 2018, se llenaba. ¿Ahorita? Ahorita apenas tenemos 2, 3 o 4, a veces. Entonces, cinco. ¿Por qué gastan tanto en comida? Ya tenía el dato de la comida. Se gastan un montón en comida y no hay pacientes acá en el área maternidad. Sí, aquí. ¿En dónde estarán entonces aquí, los aquí solo una tenemos. A ver, tráete el dato de la comida, ya estaba. ¿Aquí qué tenemos? Aquí, no hay pacientes. Solo ah, sí. Una tenemos. Hay pacientes, solo hay que tener cuidado. Sí, sí. Aquí es donde le digo que cae un chorro de agua, mire. Aquí, mire. Uh-huh. Aquí a veces las compañeras de intendencia ponen un baño para que caiga el chorro. La pena mía es que cuando yo estoy de turno... Acá cae el agua, sí, pues ahí se ve. Se inunda acá. Se inunda. Y entonces hay que poner... a veces ponemos ponchos para que las señoras no se caigan. ¿Cuántas pacientes entonces han atendido, por ejemplo, este mes? Este mes son 41 personas. ¿41 sí, personas? Sí, porque el... 54. ¿En octubre 54? 54, sí. ¿Ahorita es la fecha? ¿41? ¿Con ella? Sí, no, porque yo... Pero ahorita en noviembre muy... Ah, ahorita. 7 en noviembre. ¿41 puso el doctor? 41 puso el doctor. Uh-huh. Bueno. Completa significa que no tengan, que tengan poco, que no sea por cesárea, que tengan dilatación ya uh-huh. avanzada. Sí. Sí. Esta sí. Es la comida, miren, se han gastado 274,326 quetzales en alimentación desde 2019. Cada plato de comida cuesta 47 quetzales con 60 centavos. Cuénteme, vamos a la cocina, ¿qué le dan a las señoras? A ver si estará doña Leti. Son las raciones de alimento, sí, posparto. ¿Aquí comen la gente? Sí, aquí están sus mesitas. Sí, les dan su comidita. Ajá, están sus mesitas. Y mire, ahí está el agua, mire, que para que ellas se laven las manos. Porque no hay agua. No hay agua, mire. Y el sanitario, acá está. Los sanitarios. También. ¿Sí? Los sanitarios. Estos son los sanitarios, sí, sin agua. Ajá, pero el agua pues, se tiene que echar con bote. Sí, pues. Estas son hay las... que arreglar la bomba, señor, sí, viceministro. Venga acá, la primera de julio le queda cerca. Esta es la única ducha que sirve. ¿Pero aquí cae agua? Sí, aquí sí, pero aquí no. Aquí ah, no. Pero aquí sí. Pero cuando hay agua. Ah, bueno. Pero ¿y estas por qué no sirven? No sé por qué no caen. Dice que la vienen a arreglar, pero igual que... O sea, hay cuatro duchas y solo sirve una cuando hay agua. Sí.
No, sí, ajá, se necesita la intervención del director inmediatamente. No, ya no las arreglamos. Estas tres, esta es la que no está funcionando ahorita. Estas tres están funcionando, se mandaron a comprar. ¿Usted por qué? ¿Aquí están? Son nuevas, se mandaron a arreglar. El señor Leo va. Estas se mandaron a arreglar. Esta don Francisco vino a ponerla. Sí, cuando la vino a poner. Lo que pasa es de que desde que se compuso. Cuando la vino a poner, a mí me cayó todo el agua encima. Porque no, no la puso bien. Vaya, y eso no lo informaron ustedes. Porque yo sí se lo dije a él. No funciona aquí. La única que funciona bien es esta. Son nuevas, no, vamos nuevas, pues. Las acaba de poner un bueno. Véngase, señor Leo. ¿Ah? Bueno. Ajá. Señor Leo, véngase, veamos. Buenos días. Vamos para ¿cómo aquí está? Mucho gusto, soy el doctor Carlos Díaz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Pero aquí. Usted no es el de aquí, ¿no? Yo soy el de allá abajo, de la consulta externa. ¿Y sí tiene medicina ahí? No. Pues fíjese que nosotros no manejamos eso. Pero nosotros cuando da la receta, no sabe. Pues fíjese que no hemos tenido ningún inconveniente hasta ahorita allá en la consulta externa. Sí. ¿Qué medicinas son las que ya no le han podido recetar a la gente de pues los hipertensos, diabéticos? Mire, esos. Nosotros no vemos allá. Pero no pregunta, o sea, doctor. Mire, no porque nosotros vemos ginecobstetricia, entonces vemos control prenatal. Ah, usted tiene consulta, está de aquí, de la maternidad. La maternidad. Ah, perdón, yo la vi, yo me había confundido, pensé que era de allá. No hemos venido porque estamos haciendo vasectomías. ¿En serio? ¿Hacen vasectomías aquí? Dentro del programa de planificación familiar tenemos todos los métodos cubiertos y dentro de eso está la vasectomía. ¿Y si tiene el equipo, si tiene lo que necesita? Por lo menos en esa área sí tenemos todo. Tenemos varios equipos, tenemos materiales necesarios. Ahí no hemos tenido ningún... ¿Cuántos médicos hay aquí, doctor? Mire, pues, en la consulta externa, solo yo. Como médico de consulta externa, además del coordinador... nada más. Está de vacaciones. Esto, que está de vacaciones. El coordinador es el que usted me decía que estaba de vacaciones. Él está de vacaciones. No, el médico de acá. Ah, bueno, mire, pues disculpe. Ah, son dos de los que están de vacaciones. Que se nos juntaron en estas épocas. Okay. Que se fue el médico de allá, del coordinador del área de maternidad. El coordinador también está de vacaciones. Sí. Uh-huh. Y se fue de vacaciones. Pero no lo sustituyó nadie. Fíjese que no lo sustituyó. No hay doctor, quien, ¿por qué no es que se va de vacaciones la gente y no gestiona un sustituto? Por ejemplo, el médico de maternidad está de vacaciones, el coordinador está de vacaciones. Eso ya era un acuerdo que nosotros teníamos con la dirección de área, que nosotros no íbamos a contratar, digamos, a solicitar los comodines, le decimos nosotros, en donde ellos son los que cubren los turnos, sino que el área iba a contratar ese, a nivel de área iba a contratar ese personal para que fuera rotativo en los diferentes... 93 distritos. Millones de gasta esta área de salud en personal. 93 millones, doctor, 93 millones, es un montón de dinero. Es un dineral, 93 millones en contratación de personal y no pueden mandarles un médico aquí o un coordinador, un comodín, como usted le dice. Eso es increíble, pues. Licenciada, disculpe que parezca abusivo. Ya se va. Es que hay una señora para evaluar con mi hemorragia. Ah, no, por favor, doctor. Disculpe, fue un placer. Un placer. Que tengan buen día. Gracias por venir a saludarme. Mucho gusto. Se la voy a llevar. Sí, vamos pues, vamos a la cocina. Así no estorbamos. No está doña Leti. No solo que no hay médicos muchos y los que hay vamos a quitar el tiempo, no, ¿verdad? Sí. Si gusta pasamos a los baños acá. ¿Las sigo, señor Leo? Sí, los baños de se puede decir del servicio de nosotros. Ahí están los No hay los agua, así pues, ahí están los todo es. Estas son los baños. Los contenedores ahí los. Aquí está todo. Baños sin agua. Sí, No hay agua. No hay agua. No hay agua. Vamos, ahora. Vamos a la cocina, pues. Cocina, vamos a quiero saber qué comen, porque es el 47 que te sales, cuesta el tiempo comida. Sí. Vamos por aquí. Hay un montón de gente suspendida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto saludarla. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Ella es de intendencia. De intendencia, sí, sí. Mucho gusto. Ajá. Sí. Está doña Leti, la de la cocina. Doña Leti. ¿Cómo está? ¿Puedo? Bueno, entro aquí, me quedo en la esquinita para no ir ando con el pelo todo suelto ahí. No voy a echar pelos. ¿Cómo está? Bien. ¿Aquí le trae la comida hecha o cómo es la cosa? ¿Usted la hace? Aquí se cocina. Ah, aquí se cocina. Sí. ¿Y entonces cómo es que se pagan los 47 quetzales por comida acá? Ajá. ¿Cómo es la cosa? Dice que por servicios particulares están contratados. ¿A usted la contrata la empresa? Sí. No, sí, pues sí. ¿Una empresa la contrata? Sí, sí, sí. ¿Para que usted venga a cocinar aquí? Sí.
Pero el gas, ¿quién lo paga? El don, el de la cocina. El de la cocina y la electricidad la paga el centro. Todo. Sí. Todo lo paga y solo viene a cocinar. Sí, pues sí. ¿Y qué dio hoy de comida, por ejemplo? Ahorita voy a dar ese caldo de albóndigas con... A ver, ¿me presta los micrófonos, señora? ¿Qué va a dar? Caldito de albóndigas, dice. Sí, con... ¿Tiene por ahí la comida o la va a hacer? Ah, no, ahorita la, ya hice aquí una porción porque como solo una señora hay... Solo okay. El cilantro le falta porque ahorita lo voy a ir a ver, nos destapa la sopita. Ah, man. ¿Qué es lo que le va a dar entonces? Caldo de albóndigas con verduras y corbatas. Video corbatas. 47 quetzales, el tiempo, 47.60. Y vienen a cocinar aquí entonces, ¿sí? De la empresa. Ajá, sí, yo soy la que cocina. ¿Solo un tiempo hoy? Sí, porque no hay pacientes. Ajá. Son poquitos los que han habido, me dijo que 7 pacientes ahorita en noviembre, ¿no? Siete pacientes en noviembre y octubre me dijo 54. ¿Saben qué? ¿Me detiene, señora? Lo voy a anotar porque después se me va a olvidar, por eso lo anoto todo. 7 noviembre, ¿no? Y octubre 51. Así es. Es que quiero saber, voy a hacer la relación de cuánto pagaron. A ver si pagaron por la cantidad de pacientes que sí hubo, ¿verdad? Vamos a hacer la comparación ahí. Estamos porque como dices que no había, por eso está todo lleno de trastos. Sí, pues, sí, qué pena. Sí, pues mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Pues sí, señor Leo, ¿qué más? Sí, vamos a ver la lavandería. Vamos a ver la lavadora que no sirve, pues. Sí. Acá intendencia. Así es. Sí, se los trae. Aquí les tengo también. Aquí es donde está. ¿Cuál es el cadáver de lavadora? Esa era la era. Esta es la que ya no sirve. Las dos no funcionan. Ninguna sirve. Ninguna funciona. ¿Y la secadora sí? Esa sí, pero no la podemos usar porque no se puede meter en la ropa muy mojada. Se daña la secadora también. Pues no está muy buena. Estamos lavando a mano casi un año ya hoy. Sí. En noviembre, un año. Y vamos a lavar del otro lado, pero por la cantidad de ropa se dañó. ¿Y aquí y sin agua cómo hace para lavar? Acarreando agua. O sea, tiene que acarrear el agua y lavar todo a mano. Exacto. Qué increíble. Lo de aquí y lo de la cuenca de abajo. ¿Qué es eso de abajo? Y la consulta externa me dieron control prenatal las embarazadas. Si gusta, vamos a echar un ojo allá también. Vamos pues. Ah, voy, no sirve la lavadora, no está buena la secadora, no hay agua porque no reparan la bomba y todo lo tienen que lavar a mano, es mucho trabajo. Y hacemos limpieza también. ¿De todo el lugar? De todo el lugar. Sí, tiene una jornada bien... Dos plazas por un sueldo, prácticamente. ¿Usted hace el trabajo de dos personas? Sí, porque lavandería y limpieza. Es cierto. Y ya vieron, 93 millones de quetzales se están gastando en personal en esta área. Y solo hay una persona para este CAP, para hacer todo el trabajo. Es mucho trabajo. Lo siento mucho. Sí, vamos. Sí. Pero voy a hacer gestiones para que le venga. Y director, haga gestiones para que funcionen las cosas. Sí, para eso está. ¿Cuándo fue la última vez que hizo la gestión de la lavadora y la secadora? No conocía, o de la bomba. La de la bomba. ¿Cuándo vino? Se va. A ver, enséñame. Esta se va directamente. ¿Esta cuándo es la última desde fecha? Aquí del, 26 de octubre, dice. Sí. Bomba de agua centrífuga, acople, horizontal, arranque, automático, corriente, monofásico. ¿Qué me dieron? Acá está, miren. Esta se va directamente de aquí del servicio de la maternidad hacia el área. Esas solicitudes se van directamente para allá. Y esta es la del mantenimiento y reparación de la lavadora. ¿Esta de qué es entonces? Esta es de la bomba de agua. ¿No? Ah, de la bomba, ajá. De la bomba de agua. Pensé que y la lavadora. Esta es de la lavadora. También la hicieron el, aquí está el 3 de octubre. Aquí está el... Todo el 3 de octubre. ¿Ese es 3 de octubre? No, ¿es 3 o 31? Como cada 3. 30. 30, es que no está marcado el cero. El 30, ajá. ¿Y cuándo fue la última? Aquí está también. 16 de abril. Pero la hizo el otro doctor, ¿no? Otto René Alvarado Chacón es el que está de vacaciones. Exactamente. Él es el coordinador del servicio de la maternidad. 28 de febrero de 2024, ficha de trabajo, dice acá. Haciendo su conocimiento que el último mantenimiento que le realizaron fue el año, en 2022, de la lavadora, el último mantenimiento que le hicieron fue en 2022. Y la empresa proveedora Seima ha recomendado que para que esté en buenas condiciones y evitar daños o desperfectos de la misma se debe realizar el mantenimiento adecuado cada 3 meses. Y se hizo el pedido respectivo el 25 de mayo, 29 de septiembre y 11 de diciembre. También en la fecha 8 de septiembre se solicitó vía correo electrónico, ta, 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 y aquí está la fecha 18 de enero de 2024. O sea que sí han hecho gestiones, pues, 18 de enero. Pues hay que insistir, yo le voy a insistir al director, voy a citar al director.
que nos diga qué está pasando aquí, por qué no están funcionando las cosas. Y tienen 93 millones en personal. Y qué bueno, pues, porque ahí está usted, en ese personal. Pero, ¿verdad? Pero no es suficiente, no sé cómo está distribuido ese personal, porque uno viene acá y poquito. Entonces, ¿dónde está toda esa gente? Por, nosotros trabajamos por turnos. Uh-huh. Mañana viene otro grupo y así. Ok. ¿De qué hora a qué hora entra? 24 horas. 24 horas. ¿Y descansa? 3 días. 3 días, uh-huh. Sí, pues. ¿Usted está contratado cómo? 031. 031. Muy bien. Bueno, pues mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Vamos a ver qué se puede mejorar, ojalá. Muchas gracias. Lo demás no depende de mí, recuérdese, pero yo hago todo mi esfuerzo, ¿verdad? Sí. Salgamos, vamos, pues. Sí, vamos a ir a... Y ya terminamos, veamos la consulta externa y ya. La ambulancia, doctor, enséñeme cómo está su ambulancia. La señoleo ya se convirtió en mi guía. Yo ya soy su guía. Yo ya estoy inventariada acá. ¿Mande? Que es la única que se le conoce, sé dónde trabajar. La señoleo. La ambulancia sirve, señor Leo. Dicen que nunca sirve la ambulancia. Sí, está bueno. Sí, está que bien. Mandan a la gente en los bomberos, no. Dicen. Ah, pero cuando, mire, mandan a los bomberos cuando la ambulancia está de como la, ya no entramos. Acá es el agua de partos. Pero no hay. No, ahorita no hay. No hay nada. Señoras. Ahorita no hay. Señor Leo me quiere llevar a todos lados. Sí, para que conozca y se dé cuenta. Y así saludamos, ¿verdad? Hay. Ajá. A los protagonistas así de la salud. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí está la otra compañera. Sin médico, ¿verdad? Es el que está de vacaciones. Ajá, es el que está de vacaciones. Y entonces viene alguien, cuénteme, ¿qué hacen con él? Fíjese, licenciada, que nosotros lo que hacemos es como auxiliares de enfermería, viene la paciente, 7 en la mañana, los médicos de la mañana de la consulta externa a veces nos apoyan con las pacientes que vienen con sangrado, nada más. ¿Y qué hacen con una paciente consagrada hasta el Roosevelt o al San Juan de Dios? Sí. Pero las que sangrar en el camino. Pero las que vienen con trabajo de parto activo, digamos que ya tienen 38, 39 semanas de embarazo, nosotros como auxiliares las evaluamos, nosotros miramos si no hay ninguna complicación, ellas se quedan en el servicio y se les atiende el parto. ¿Quién la atiende? Nosotros como auxiliares, porque como no, eso es la ayuda en la mañana con los médicos de la consulta externa. O sea, ustedes hacen de médicos. Así es, licenciada. Pero en la mañana nos apoyamos con los médicos de la consulta externa cuando ellos pueden, porque a veces allá abajo también está atorado. De 3 de la tarde a 7 de la mañana el siguiente día, que es cuando finaliza nuestro turno, nosotros como auxiliares nos quedamos atendiendo todo, licenciado. Lo que sí, ¿y no se van entonces? No, porque nuestro turno es de 24 horas por 72, uh-huh. Entonces nosotros atendemos todas las emergencias y a todas las pacientes que vengan. A excepción de cuando necesiten un traslado, por ejemplo, cuando vengan con hemorragia, nosotros mismas decidimos. ¿Y el director no le viene a ayudar aquí? ¿Es médico, no? No, porque de 3 de la tarde en adelante ya no se queda ningún médico licenciado. Entonces sí, solo tenemos todos el apoyo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero de 3 de la tarde a 7 del siguiente día no tenemos médico cuando están de vacaciones. Y corremos el riesgo. Y no tenemos un medicamento también que es la hidralacina. La hidralacina, que es la que para manejar pacientes con preeclampsia, que está en el manejo de eclampsia. No, y doctor, venga, ya vio el medicamento que no hay. Es que no hay medicamentos que son importantísimos. ¿Qué es la hidralacina? La hidralacina es la que se utiliza cuando las pacientes vienen con preeclampsia. Tenemos el sulfato de magnesio, pero no tenemos la hidralacina, que siempre la jefa lo ha solicitado. Pero sí llevamos el gran riesgo, licenciada. ¿Desde cuándo no lo tienen? Ay, un mes tal vez, un mes, ajá. ¿Por qué no que sea prestado, que le manden de otro lugar, del otro centro? Que estaba haciendo el reajuste. Es que hicimos un reajuste en octubre, pero el medicamento ya iba a vencer y como no tiene movimiento, las ampollas que están distribuidas en los distritos ya también es un riesgo. Nosotros como auxiliares corremos el gran riesgo, licenciada, de que sí tenemos, por el momento tenemos la disposición de la ambulancia, que nosotras tomamos decisiones y las llevamos inmediatamente al Hospital Roosevelt. Pero, gracias a Dios, hasta el momento no ha pasado nada. Pero cuando pase, licenciada, uno nunca sabe. Uh-huh. Ahí nadie nos apoyaría, ¿verdad? Es muy arriesgado. Entonces, como auxiliares, presente aquí. Como auxiliares, yo creo que sí estamos corriendo un gran riesgo. Y, se puede morir, ¿vale? Exacto, licenciada. Pero ya en ese caso, pues ya no nos darían a nosotros la razón, sino ya solo buscan culpables, ¿verdad? Eso es cierto. Ajá, entonces... Y uno también se tiene que poner los zapatos desde este lado. Por eso es que es importante ver estas fiscalizaciones, cómo funciona en la vida real en nuestro sistema público de salud. Así es, licenciada. Pero sí, se atienden a las personas que vienen, como les digo, pero nosotros atendemos como auxiliares en lo que podemos, porque tampoco tenemos la dictadura de hacer o mandar al paciente con una receta, ¿verdad? Porque eso no lo podemos hacer. Podemos, pero no debemos, porque no tenemos la autorización como médicos, ¿verdad? Entonces,
nosotros hacemos lo que podemos, licenciada. Entonces sí, urge que manden un médico cuando haya vacaciones. Incluso, no se puede quedar vacío el espacio. Incluso ahora que nosotros como auxiliares también tomamos nuestras vacaciones, somos tres auxiliares en este grupo, pues sabemos tres, que la compañera de posparto, la de labor y yo también que aquí estoy, pero en los otros grupos se han ido de vacaciones, entonces solo hay dos auxiliares en cada grupo. No se dan abasto. Pues por el momento, licenciada, que no tenemos agua, no tenemos el recurso necesario, no se está atendiendo partos, más que traslados, pero cuando sí ha habido lo necesario, pues nos hemos quedado solo dos, ¿verdad? Ajá. No hay agua, no hay una bomba, no hay lavadora, no hay médico porque está de vacaciones. Ajá, sí. El director también está suspendido, la de rayos X suspendida, el coordinador de vacaciones. ¿Es vacaciones o suspendido? Vacaciones. Vacaciones. Vacaciones, no hay medicina, rayos X hasta ahora funciona. Así es. Sí, estamos graves. ¿Y la ambulancia sí funciona? Sí, la ambulancia sí. Por el momento eso sí tendría que confirmar el encargado de la ambulancia, porque me gusta sí. Usted. Muchas gracias. La felicito y gracias, lamento mucho amor. Todas las carencias que padecen. Ay, muchas gracias, licenciada. Pero yo voy a insistirle al viceministro para que hagan algo aquí. En este lugar tiene mucho potencial, es grande, es muy grande y la población de Misco es bastante numerosa, es el municipio de los más poblados del departamento de Guatemala. No se cargaría luz, ¿verdad? No, exacto, ya no se dan abasto tampoco. Sí, porque anteriormente cuando teníamos agua, pues los del Roosevelt nos llamaban y nosotros apoyábamos en ir a traer pacientes, por el momento hemos rechazado a esos pacientes porque si no atendemos las nuestras, ¿cómo vamos? No, sin médicos, sin agua. Pero gastando en comida en 47 quetzales el tiempo comida, dice. Bueno, mucho gusto. Igualmente, gracias. Cuídese mucho. Aquí señor Leo, la que me anda dirigiendo. Mucho gusto. Este es el sanitario de las pacientes cuando vienen a... ¿Cuando hay agua? Cuando vienen a consulta, aquí se desvisten y se visten. Pues, ¿no? Para que ya la revisten. Ajá, ¿y el ultrasonido dónde estaba? El ultrasonido no estaba acá. Sí tienen ultrasonido. No, aquí creo que no hay ahora. Aquí ¿en dónde? Aquí no hay ultrasonido. ¿Ah? Aquí, este es el área de transición. Del pero no, ¿en dónde es que estaba el ultrasonido? ¿Sí funciona, doctor? Ahí está el ultrasonido. ¿No funciona el ultrasonido? Creo que aquí lo tenía. Doctor, este ¿funciona el ultrasonido? ¿Cómo se llama? No funciona el ultrasonido para un son dos camillas que tiene esta camilla ya no está. Un bajón de energía y daño. Tan buena que se diga. Aquí esto era dice que aire acondicionado, pero solo el cajón está porque ya no funciona. Uh-huh. Y aquí están nuestros equipos de parto. Pero ¿y cuando está acá bien, está todos los instrumentos que necesitamos? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Este es el supuestamente el área de lavado de equipos. Mire cómo está. Como no hay agua, no se puede limpiar. Uh-huh. Pero se la trasladaron para la consulta externa. Ahí ya está. Conozcamos la consulta. Ay, perdón, doctor. No tiene problema. Ya lo empujé. ¿Vamos a la consulta externa, pues? Vamos, pues, vamos. ¿No sirve el ultrasonido, no vio? No, el de aquí no hay. ¿Vamos, señora? Vamos, pues, vamos. Mucho gusto. Igualmente, buen día. Esta es la clínica de donde se reciben las pacientes. Aquí se atienden, el médico aquí las evalúa. ¿Y la sala de parto dónde estaba? Ya vieron ustedes sí, la sala de parto. Ya. ¿Quiere ir a ver usted? Voy rápido. Pues, de ultrasonido, pero no. Muestra el no ultrasonido porque no sirve. ¿Esta es la sala de parto? Sí, esta es la sala de partos. Ok, aquí está la sala de parto. Pero ya está todo desvencijado, sí, el colchón. Ya no funciona mucho. Sala de parto, miren, de parto. O sea, no está funcionando. No, no está funcionando. ¿Y desde hace cuánto tiempo no funciona? Ahorita tenemos un mes que no funciona. Sí, ya se mandó la gestión en notarios para que se le mande mantenimiento y reparación. Y en la gestión y esperamos las respuestas entre ellos. No tenemos partos ahorita. Ellas tienen están tiempo haciendo, para, sí, para hacer material. Tener preparado material. Exacto. Fácil, uh-huh. Para cuando venga el agua. Sí, cuando venga el agua, entonces. Vamos ya. Rápido a la consulta externa, pues señora, enséñeme. Vamos, pues ya los llevo.
Con permiso. ¿Quieren ver la ambulancia? Ah, sí. Ah, usted es la ambulancia. Señor, aquí está la evidencia de las veces que se sale, porque aparte de la bitácora que nosotros llenamos como pilotos, la compañera o el compañero que está acá de guardián lleva un registro. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora regresamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuántos kilómetros se hicieron? Y entonces aquí está toda la información. ¿Y si está buena su ambulancia? Sí. Y cuando hay necesidad de que, digamos, está mala, nos se lleva al taller y nos dan una a nosotros. O sea, sin ambulancia no nos quedamos. Que sea viejita, pero... Aunque a ver, enséñeme rápido su ambulancia. Sí sirve, ¿verdad? Sí, porque aquí lo que dicen es que llaman a los bomberos para que los bomberos... No, ¿se da cuenta? Ay, por eso le enseñaba el libro que llevan los compañeros. Ajá. Ahí está la evidencia de todas las... ¿Dónde, artículos ¿dónde está? Ayer, salió tres veces el compañero. ¿Está abierto acá? Sí, está abierto. Y así son... las veces que se va saliendo, ¿verdad? Entonces ahí nos ponen compañeros la hora de entrada, hora de salida, el tráfico, todo lo llevan ellos ahí. Y nosotros en la ¿qué tal? Sí. Mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Nosotros somos estudiantes del gremio de enfermería, ETP. Ajá, ¿la atendieron? Sí. ¿Abuela dice? ¿La atendieron, abuelita? Sí, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Sí la atendieron? Y bueno, queremos solicitarle a usted si nos permite una fotografía. Claro que sí, con mucho gusto. Es un gusto, gracias. Sí, si nos podría, con mucho gusto. Mande, mande. Estamos muy agradecidos con lo que hace en los centros de salud. Muchas gracias. Y también le pedimos públicamente que nos apoye el gremio de enfermería, ¿verdad? Ay, esa es una asignatura. Tengo muchas asignaturas. ¿Las fotos, chicas? No sé cómo hacer con todas mis asignaturas. Mire, le doy una tarjetita. Ay, gracias, mi amor. Ya tengo tarjetitas, no tenía. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién nos toma la foto? Espérenme, solo voy a que no se me van a caer mis anteojos. Me voy a poner el micrófono. Ay, que estoy en vivo. Está en vivo, ya vio. A ver, las abrazo. Pues. ¿Cuál miro? ¿Acá? No sé dónde. ¿Ya? ¿Otra? Porque yo estaba viendo otro teléfono. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando cerremos la carrera. Ay, sí. Sí, felicitaciones. Gracias. Qué bueno que están. ¿Lo vamos por aquí? Sí, solo termino, entonces... la transmisión y voy con usted porque traigo micrófonos. Gracias, o sí. ¿Quieren antes? Sí, sienten, pero la mamá de Tanzangra. Un segundito, pero no tiene micrófonos. A un segundo. Vamos pues, voy a ir a enseñarle a la licenciada todo lo que está pasando. Está en perfectas condiciones ahorita, pues su servicio se le acaba de realizar. Cuando la ambulancia hay que ir a la salida, aquí me agarraron de aquí. Se va al área de salud, nos entrega en otra, o sea que sin ambulancia no nos queda. Siempre hay para realizar traslados del CUM como maternidad, ¿verdad? Las emergencias que a cualquier hora con nosotros cubrimos. ¿Qué desea? A ver, adelante, adentro. Ah, ¿me regalan permiso? Voy a hacer un poquito para adelante la ambulancia. Vaya. Sí, no, ¿quién es Miriam Vargas? Miriam Vargas es la que da los informes de nacimiento, ¿sí? Pero ya no la hemos visto. No sé si vino a trabajar, yo no la he visto. Los parqueos de trabajadores se vienen acá y allá enfrente solamente para pacientes. Entonces, la, pero lo que pasa es que ya no se sí, puede sacar. Claro, claro, por eso le enseñaba a la diputada el cuaderno que llevan los compañeros, ahí está la evidencia, salimos de 3 a 4 veces, hasta 5 veces. Como le digo, durante me dejaron el día, una hoja en la ambulancia estaba 24, tuve que ir al Rubén, igual estamos 3 que me atendieron, me dejaron una hoja. Sí, pero fue la emergencia. Entonces, nunca hay medicamento, entonces, lo tratan a uno no mal, lo tratan a uno pésimo, la camilla está bien, le tiran la puerta, es un abuso, porque nuestros impuestos, por eso la tenemos. Prácticamente la entonces, yo le agradezco muchísimo que usted haya venido a fiscalizar. Sí, ahora tengo que hacer la situación. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que es lo que yo digo, que ahorita uno no tiene un trabajo porque no, lastimosamente no tiene los contactos que las porque aquí hay papá, hay hijos, hay primos parientes acá. Señor Leo, ¿quiénes son los parientes acá? Hay un montón, ¿de sí. qué lado hay un montón? Aquí, ¿de cuál lado? Del lado de la emergencia. Aquí con nosotros no, uh-huh. con nosotros no. Ahí hay papá, ahí. Pues, ¿dónde, ir a ver? ¿Dónde está la emergencia? ¿Dónde está y que uno pueda solicitar un trabajo? Si no hay 93 millones de gastos. ¿Ahí está la licenciada? Voy a seguir en el lado. Muchas gracias, licenciada. La gremio de enfermería.
Gracias, Maya. Pues voy a seguir entonces. Voy a ir a... No se me conviene ir a la emergencia. ¿Dónde están los planes familiares? Yo digo que mejor allá, porque la planificación familiar es acá. Pero los planes familiares, dicen que hay planes familiares en la emergencia. Ah, pero... Director, hay planes familiares en la emergencia. ¿Te mandó? Hay planes familiares en la emergencia. ¿Planes familiares? Sí, familias, parientes. ¿Quién es la señora Miriam Vargas? A las dos Miriams mencionan hay dos, mucho. Esta es del lado de la madre, ¿verdad? Miriam Vargas es la que lleva la... Dice que trata mal a la gente. Ajá. Y allá en Miriam Vázquez es la de Rayos X. Sí, ajá. Miriam es la que estábamos hablando de... Ya. ¿Ah? Es que eso sí no sabía yo. Yo realmente no sé si es pariente. Lo que pasa es que como yo, en realidad yo ni lo conocía a usted, discúlpenme, pero no lo conocía. Mi nombre es Leonardo Aldán. Vamos pues. Ajá. No lo conocí. ¿Vamos allá o terminamos allá con la consulta externa? A consulta externa es consulta y a la emergencia, externa. Dijimos sí, que íbamos a ir. ¿Y quiénes son los clanes familiares que hay entonces, director? Ahí en la emergencia dicen que la manejan familias. Sí, hay bastantes familiares. Hay bastantes sí. Familiares. ¿Quiénes sí. Son, doctor? Pues me imagino que... ¿Quiénes son los que son los clanes familiares que son los dueños de la emergencia? Me estaban denunciando. Dueños. ¿Aquí por dónde andamos? ¿Por aquí la consulta externa? La consulta externa de la maternidad. Esta es parte de la maternidad porque nosotros empezamos acá. Me pasan las estuches que se me van a romper mis anteojos. Perdón. Así me di cuenta. Yo parezco viejecilla. ¿Quiénes son los clanes familiares de la emergencia, doctor? Que dicen que son los que mandan y tratan mal a la gente. A mí lo que me preocupa es que traten mal a la gente. Ella espera, ya está. Por eso, pero si usted está aquí, entonces ¿por qué no se hace algo? Miren, un gatito. Esta es la consulta externa. Aquí empezamos nosotros la primera maternidad. Esta es la primera maternidad que tuvimos. Ajá. Y ahorita es consulta externa. Ahorita no hay externa. Nadie. ¿Qué hora ahorita es, no, porque pues? ya se fueron todas las señoras que vinieron a consulta. Aquí, mira, el pediatra mira los bebés. ¿Esto está clausurado sí. O qué es la cosa? Acá. Sirve la puerta. Sí, sí. Aquí ¿acá está, qué hay? Sí. Aquí está la señorita Nacia, que es la... ¡Hola! Sí, usted es la secretaria. ¿Qué tal? Mucho gusto. De la maternidad. De la maternidad. Ah, ok. Mucho gusto. Bienvenida. Mucho gusto. Ahorita está tranquilo, ¿verdad? Esta hora. Sí. De hecho, como yo solo manejo lo que es administrativo... Papel, sí, pues. No le toca haber contacto con pacientes. Sí, sí. Ah, mucho gusto. Aquí es donde gestionamos las cosas de la maternidad. Ah, perfecto. Mucho gusto. Con permiso. Es que aquí sí hay agua. Es allá donde no funciona la bomba. Aquí está la clínica de... Está señor. ¿Qué tal, Alejandra? Señor? Alejandra, mucho gusto. ¿Qué tal, licenciada? Mucho gusto. Buenos días. Soy buenos licenciada días. Álvarez, la encargada del programa de ESMI. ¿De? ESMI, eliminación de la transmisión materna infantil. Ah, ok. Pues mucho gusto. Mucho gusto, licenciada. Sí, aquí está. Era la hora de partos cuando nosotros empezamos. Ok, lo trasladaron para allá. Donde se hace el tamizaje cada 3 meses a las mujeres embarazadas. Durante todo su embarazo y el posparto también se les hace... Y las pruebas de VIH también. VIH, sífilis, hepatitis B y C. Ajá. ¿Y hay pruebas? Sí, tenemos pruebas suficientes para hacer el tamizaje. Tenemos también folletos para entregar, dar información a las madres. Se les da una charla informativa todos los días en general y luego su orientación. Y lo que firman acá, donde recibieron su orientación, su consentimiento informado, donde ellas autorizan. ¿Y cuántas pacientes tuvo hoy? Hoy, le voy a ser honesta, licenciada, tuvimos pocas, pero sin ¿usualmente años, cuántas tienen? De 15 a 10, 20. ¿Diarias? Ajá, diarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pacientes. Hoy. ¿Y vienen más o menos a esta hora? Después ya vienen. De lo que acaba el servicio de demanda. Antier fueron 17 pacientes. ¿A qué horas sale usted en su turno? Fíjese, licenciada, que tengo un horario de 7 a 11, porque en el 2015 me despidieron y volvieron a reinstalar, y entonces me dieron, el juez ordenó mi reinstalación y ordenó siempre que me contrataran bajo las mismas condiciones. ¿De 7 a 11? De 7 a 11, a veces. ¿Ya se va a ir entonces? No, ya son las 11. Ya son las 12. No, ya son las 12, ya no sabía. Nada más. Pero me quedo siempre... Despuésita porque hay que apoyar acá, que ahorita estoy estar en la hora, apoyando a las compañeras cuando va quien se va de vacaciones. Qué bueno, ¿y ahorita quién se va de vacaciones aquí? Ahorita aquí solo nuestro coordinador, ¿verdad? Que ya me habían dicho. Ajá, el doctor está de vacaciones. Ajá, y ahí, pues todos estamos bien. Okay. No estamos descubiertos, y tenemos pruebas, tenemos trifoliares, tenemos todo. Bueno, pues muchas gracias. Ajá.
Mucho gusto saludarte. Aprovechando que están haciendo TikTok, que se vengan a hacer todas las mujeres embarazadas, es, pruebas, que es bien importante. Cuente las pruebas que se tienen que hacer. Buenos días. Háganos el anuncio. Bien, yo soy la licenciada Alejandra Álvarez, de la orientadora de materno-infantil, EDMI, la eliminación de la transmisión materno-infantil. Les hago una invitación a todas las mujeres embarazadas, desde el momento que tienen conocimiento de su embarazo, realizarse las pruebas, ya que es importante realizarnos la prueba cada 3 meses durante todo el embarazo y después del parto. Porque sucede que la transmisión materno-infantil, las mujeres embarazadas se pueden contagiar durante el embarazo y la mami contagia al bebito en las 3 vías principales: embarazo, parto y lactancia materna. Es importante que se practiquen la prueba desde que tengan sospechas de que están embarazadas y practicárselas. Bien, es importante. Lamentablemente tenemos un 44% de mujeres con VIH positivos. También ahí ya es alarmante que me falta poco, solo la tesis de la maestría en VIH. Y tenemos, ya no hay los antirretrovirales pediátricos. Ya se están terminando por pocos, entre pocos años ya no vamos a tener. Lo que va a suceder es que le van a dar los antirretrovirales de los que toman los adultos con VIH, que así como prácticamente deshacérselo y dárselos a los babies, ¿va? Lo que queremos, hacer la cordial invitación para evitar la transmisión materno infantil, ¿verdad? Y aquí son bienvenidas todas las mujeres embarazadas, pues ya saben, son gratis, afortunadamente son gratis las pruebas, es importantísimo. Totalmente, pueden ver que también es la clínica de VIH. Sí, háganse la prueba, saben que están embarazadas, ya tienen ahí la noticia de que van a ser mamás, vengan aquí, si viven cerca aquí mismo, sí, centro de atención permanente, vengan a hacerse su prueba de VIH, para, como dijo la licenciada, para no contagiar a los bebés, ni durante el embarazo, ni durante el parto, ni durante el proceso de lactancia materna. La sala situacional se encuentra al día, aquí inclusive hay anuncios para que las mamis tengan la visualización, que se hagan sus pruebas. Miren, son pruebas de VIH, sífilis, sí, hepatitis B y C. Aquí en el CAP, porque aquí sí está la licenciada, ella sí no está ni suspendida ni de vacaciones. No, porque sí está trabajando. Solo trabajo por contrato, lamentablemente no pasé a ser 11, pero ya llevo 18 años aquí trabajando. 18 años acá. Acá. Qué bueno que está haciendo su maestría. Sí, ya se la termino, en el nombre de Dios y el apoyo de acá, el director que me ha dado mis permisos a veces cuando necesito que evaluarme, ¿verdad? Pero sí, yo no tengo nada que hablar mal del coordinador ni del director, ni nada. Porque realmente sí han sido buen apoyo. Yo lo que sí tal vez les pediría a las autoridades que apoyemos al doctor Díaz. Él está haciendo ahorita como coordinador interino, médico. El coordinador que está de vacaciones. Está haciendo como médico. Tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. Entonces, ¿dónde está todo el personal que contratan? Porque si se gastan 93 millones de quetzales. Es lo único, ¿verdad? Porque él es... de personal, y cuando voy, no hay suficiente gente. Él es el ginecólogo de obstetra, ginecólogo normal, ve el posparto. O sea, tiene bien merecidas sus vacaciones. Ambos se la tienen merecida. Los dos son excelentes médicos, son especialistas en mujeres embarazadas. Y ambos se merecen sus vacaciones. Está yendo allá arriba también. Exacto, sí, el doctor que subió, está coordinando aquí la coordinación interina, está viendo las consultas. Todas las consultas. Y la verdad que creo que para una persona todo este cargo es demasiado, pero de ahí yo les hago la invitación de que se vengan a inscribir lo más pronto posible, que sepan que están embarazadas y que aquí están los médicos y sus personas para hacerle la prueba. No hay necesidad, si ustedes no quieren llevar su control prenatal acá, tiene un costo. Y no tienen que hacer cita, ¿verdad? No, ni cita, ni cola. A partir de las 7 de la mañana no hay que madrugar. Yo entiendo que hay que madrugar, pero no, acá conmigo no hay que madrugar. Yo las haciendo, espera. Las espero. ¿Hasta las 11? ¿O 12? Sí, o 12. Sí, yo regalo a veces más de mi tiempo porque la verdad me encanta desde los 18 años que llevo aquí la labor que llevo de VIH. Pues felicitaciones, licenciada. Muchas gracias por toda esa lección que nos acaba de dar. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida y que yo la siga bendiciendo por apoyarnos en todo lo que estés. En lo que puedo, ¿verdad? Sí. Si ya lo demás no... ¡Ahí está el timbre! ¿Qué significa que me tengo que ir o hay paciente? ¿No? Significa que... Que ya se tiene que ir. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Señor Leo, venga, vamos, pues. Vamos, pues. Mucho gusto, licenciada. ¿Ese timbre que sonó cómo fue? Es el de la VIH. Ajá. Yo lo conseguí para cuando los pacientes quieran entrar. Ah, dime. ¿Usted lo tocó? Qué tramposa. Vamos rápido, señor Leo. Así ya los dejo trabajando. Sí, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Vengo siguiéndola de año. Un caso de PGN. Mis hijas fueron quitadas.
el juez solo me suspende las audiencias. Como madre ya estoy cansada, diputada, en Misco no me atienden. ¿Y qué le pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mi hija me denunció porque la encontré con el novio besándose y abrazándose en el parque de San Pedro. He llevado testigos al Ministerio Público, no me hacen audiencias. En Misco como que todo estuviera pagado. Las audiencias me las suspenden. Tengo una niña de 9 años que ya tiene... Entró en ansiedad y depresión, diputada, y no hay forma. Que... Yo quiero que me las devuelvan porque no tienen... ¿Las dos niñas? Ajá, la de 17 y 9 años, diputada. ¿Y dónde están las niñas ahorita? Una está con la familia paterna, otra está con una licenciada que la fue a reclamar al juzgado. ¿Y cuáles son las razones que le dan porque no se las quieren devolver o cómo está el caso? Solo... Por una denuncia porque... Ajá. Se estaban besando en un parque, pues no me queda claro. Y ya presenté pruebas... tengo abogado. ¿Y no habla con las niñas, ni tiene contacto con ellas? Con una, con la otra no. ¿Con la Porque la familia paterna no me la enseña. Entonces, diputada, yo vengo a apelar a su buen corazón como madre, que es usted. Yo sé que usted puede apoyar, licenciada. Pues no siempre lo puedo todo, pero puedo investigar el caso. No sé si tiene alguna copia de este documento. Tengo, traigo toda mi papelería, pruebas que he presentado. Sí, no, pero no me tiene que dar todo el expediente, por lo menos llamar a la Procuraduría, ¿no? O pedirle al abogado de nuestro bloque qué se hace en estos casos, porque no tengo experiencia legal para poder saber qué se puede hacer. Ya fuimos a PGN Central, las de ahí se comprometieron a investigar y no nos han resuelto nada, he metido enmiendas, en memoriales. Y no, ¿desde cuándo tengo estás? Desde el 23 de marzo, del 27 de marzo del 2023 estoy en esto. Ya más de un año. Y yo creo que están violentando los derechos de la menor de 9 años porque ya entró en depresión y ansiedad. Hemos denunciado al Ministerio Público y el Ministerio Público no nos da. No nos dan ahorita el 22 de noviembre. ¿No tiene una copia de esto donde esté más o menos su caso? Bien, cargo para que me la dé. Y yo voy a hacerle una consulta a mi abogado. No me comprometo porque no tengo experiencia en estas situaciones, pero con mucho gusto yo le puedo pedir al asesor legal que revise la situación, a ver en qué estatus está y qué forma se le puede aplicar. Ah, vale, licenciado. Bueno, gracias. ¿Qué podemos hacer con para si no tiene una? Sí, yo sé, pero si no tiene una copia, una copia. No me va a dar algún documento. Sí, vamos. No, es de un documento que ella tiene que llevar, pero la licenciada le está pidiendo una copia, pero eso es original. No la tiene. Sí, pero yo tengo en el teléfono. Esto no, pero no ¿ya me la encontró? Original. Si no, démela. Vamos a sacarle una copia. Pero dice que no hay fotocopiadora. A veces leemos a todas las pacientes cuando requieren para que no... Ahí tiene la información en esta nota que me está dando. No, en esta sería toda la completa y está el proceso en el juzgado de la zona 1 de Misco. Acá, esta mejor, en lugar de esa. O la 2, ¿no? Pues no sé, es que yo no veo. No sé qué dice aquí. ¿Son lentes? Aquí me los voy a poner. ¿Solo la de frente o las dos únicas? Las dos, pienso. Para poder tener el caso más completo. Por favor, señor. Ahorita que me den una copia, ¿oyó? Lo siento mucho su situación. Lamento. Sí, me la pegué. Sí, porque fíjese que el 14 de febrero llegamos. El juez que tiene el cargo es Víctor Hugo Pérez Rosales. Está dando vuelta. Llegamos el 14 de febrero, está dando vuelta, la audiencia. Llegamos el 19 de abril, dijeron que era audiencia definitiva, no la terminaron. Llegamos el 2 de septiembre y nos dijeron de que no había audiencia, nos suspendieron. De ahí el 16 de octubre teníamos audiencia y no volvieron a hacer la audiencia. Ahorita vamos por el 22 de noviembre. Y yo siento de que 6 meses calendario tenían que devolver a las menores, cuando ahorita ya vamos para 2 años. Sí, en 2 años casi. Ya son 2 años. He presentado firmas de vecinos, donde yo soy una madre que he sido madre y padre para mis hijos, sufrí violencia familiar, abuso sexual de mi esposo, yo sufrí toda clase de violencia, 17 años. Tenía miedo de denunciarlo porque me decía que me quitaba mis hijas. Paré en PGN y no hay modo de que esto se resuelva. Eso sí, no sé yo. Voy a, con mucho gusto, voy a pedir la asesoría legal para poder darle una respuesta. Si me puede anotar en la copia su número, se lo voy a agradecer mucho. Por favor, licenciada, le voy a... Ahorita que me den las copias. Yo estaba ahí en trabajo cuando me cayó el... Aquí, mire, me puede anotar... Me vine de mi trabajo. Me puede anotar sus números. Este es su original. Me da a mí la copia.
sírvenos. ¿Sí? Ay, lo siento mucho. Yo me vine porque yo sé que la licenciada, ella ha fiscalizado donde quiera y ella, como madre, me va a apoyar. Pues yo la puedo apoyar, pero recuérdese que no puedo hacerlo todo, ¿verdad? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Gracias, licenciada, le voy a agradecer de corazón, Dios la bendiga. Muy y bueno. Le espero ver de presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir asesoría legal para ver cómo se le puede apoyar. Vale, gracias, licenciada. Bueno, pues Dios la bendiga. A usted también, muchas gracias. Ya no le agradecí la fotocopia. Dice que hay una señora que ha venido varias veces a pedir el registro de los abortos de su hijo. Ajá. Pero no nos mandan nunca. ¿Por qué? A ver, señor Leo. Dice que hay una señora que ha venido varias veces a solicitar el registro de nacimiento de sus hijos. No se lo dan. Solo es que hay una señora que me quiere. Es con un señor Shen. Pero me dicen que está la mamá, una mamá. ¿Es usted? ¿Es usted? Pero no quiere salir en las cámaras, ¿verdad? A ver, pero la escuchamos. Aquí, Lisbeth, vente. A ver, ¿le puedo poner los micrófonos? ¿Una mamá me va a poner una denuncia? ¿Es así? Yo trabajé en el grupo de rastreo. Ah, perdón, no entendía. COVID de aquí, pero es que hasta ya salieron los doctores. A ver, cuéntame qué está pasando, profesor. No vamos a sacar en cámaras. No, pues más que todo yo vengo pues a alzar la voz por mis compañeros rastreadores que ya tienen pues 3 años laborando acá. Nunca hemos tenido... Sí. Nunca se ha tenido un lugar digno para comer ni para nada. Ahí arriba está el toldo. Pues no somos bien tratados. Si me hablan por eso, porque no le está oyendo nadie, ni yo. ¿Tiene miedo? No con el doctor que está ahorita, sino que es con el que está de vacaciones y su protegido, que es Nadir Cano. ¿Quién es quién? Nadir Cano. ¿Quién es Nadir Cano? Es el encargado de rastreadores de COVID, que él asignó el doctor cuando él tomó posesión, porque yo ingresé acá cuando estaba la doctora Nicté, que ella falleció en labores de COVID. Que pues ella entonces hizo. ¿Hay un doctor que los trata mal? Sí. Nos trata mal. ¿Y el señor Cano quién es? Es su protegido. Él le dice que hace. No, no es nada. ¿Quiénes son ellos, doctor? Que no entiendo muy bien lo que estoy entendiendo. Nadir Cano. Él es el coordinador de los que antes eran los... Pero dicen que trata mal a los y ahora empleados. Es el coordinador de los gestores. ¿Pero por qué tienen de coordinador a alguien que trata mal a la gente? Pues, digamos, yo ahorita, en este momento, yo no he recibido ninguna queja de ellos. O sea, que si no recibe queja, que no hay acetaminofén y no recibe, no hace nada, doctor. Es que yo actúo conforme ellos van pidiendo en la cuestión de personal. No han pedido nada, no han dicho puesto una denuncia. Yo tengo una demanda puesta, pero contra el Ministerio de Salud. Pero fue porque como yo era la única que decidió alzar la voz, pues a mí me cortaron de mi presupuesto, no me volvieron a contratar. Entonces, pero... ¿Usted no trabaja aquí? No. Solamente sus pero colegas yo vengo porque mis compañeros, ellos no quieren hablar. Ellos tienen miedo. Entonces me pidieron favor de que yo viniera a alzar la voz por ellos. Y ellos ¿son los rastreadores? Son los rastreadores. Están en aquel edificio allá. No son los que están viendo, ya se metieron rápido. Solo señalé y son ellos. ¿Y cuántas personas son? Pues hasta ahorita no sé si son 15 los que hay. Porque ¿cuál es el trabajo de ellos? ¿Qué es lo que hacen? Rastreo era... Más que todo salir a barridos de la colonia, preguntar a familiares, no sé cómo están laborando ahora. ¿Entonces ahora qué hacen? Los rastreadores ahorita durante estos últimos 3 meses estuvieron colaborando en la campaña de vacunación OPB y SPR. Y ahorita están colaborando también con la campaña de vacunación canina y gatuna también. Ese es el... ¿Pero por qué? A ver, si no le van a traer por escrito nada, yo se lo estoy diciendo. Hay una persona que dicen que los trata mal. ¿Por qué no hace algo? No espere una denuncia por escrito. No, es que yo no espero las denuncias por escrito. ¿Usted me lo acaba de decir? No, por escrito no. Si a mí no me dicen nada, yo no puedo actuar. Incluso yo he tenido que mediar con varios problemas ahí en la dirección. Y siempre le tratamos de encontrar una solución. ¿Y qué? Uh-huh. Entonces, ¿cómo le encontramos solución a esto que está pasando? Entonces, ¿hay una persona, un coordinador, un señor Cano? Con el doctor no hay problemas. Yo me imagino, pero es el otro que está de vacaciones. Usted sabe de que yo soy bien abierto a todas estas cuestiones. Entonces, dígale a sus compañeros que suban a hablar conmigo. Aprovechen ahorita que no está el otro director. Ya miramos cómo... El miedo está en eso, doctor.
de que cuando yo levanté la voz, a mí se me quitó, a mí me pidieron mi papelería, hice mi proceso y después siempre no, fíjate que no se puede y no. No, pues. ¿Por qué? No, fue un despedimiento injustificado, entonces yo seguí mi proceso y hacen el proceso que sigue. Yo le digo, como usted está hablando doctor, a nombre de sus amigos, díganles que suban conmigo y ya miramos qué arreglamos. Usted sabe que yo no, aprovecho yo no que me cierro. No, bueno, con permiso. Yo. Vamos, pues, vamos, ay, ya me voy a caer. Cuidado. Vamos pues, señor Leo, ¿a dónde es que vamos a ir ahora? Con señor Shen. ¿Qué es lo de un bebé que no entregaron la documentación, me dijeron también? Aquí ha pasado de todo, ¿cómo es la cosa? Bien. Buenos días, señor. ¿Acá? Adelante. ¿Aquí qué es, maternidad? No, es aquí, ¿qué aquí tal? Es el archivo. ¿Cómo está? Ella es señor Shen. Señor Shen, ¿qué es lo que vamos a hacer con señor Shen? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Shen? A ver. Gracias. ¿Me quería presentar a señor Shen? Sí, ella es señor Shen. A ver, aquí está el nacimiento, hay un nacimiento. Aquí está el archivo, todos los archivos. Mire, hay un archivo de una señora, ¿verdad? Voy a pedir, se llama Oliver Armando. ¿El bebé? Ese es el nombre del niño. A ver, que no le dan información. Se llama Brenda Elizabeth Chiché Román. Ah, muy bien. A ver, cuénteme, señor Jenny, ¿qué pasa con este bebé? No, es solo un bebé. Son tres hijos. Son tres niños, ah, que ella anda tramitando. Ajá, pero ¿qué es lo que quiere ella? Ella necesita su informe de nacimiento. Y esto es nacimiento, y no se los dan. ¿Y por qué no se los darán? ¿Por qué no se los bueno, darán, señor Jenny? No es que no se los querramos dar. La me duelen las piernas. Ya se cansó. Es que tengo mal mi rodilla. Aquí tengo el caso de la señora. A ver. Son tres bebés. Sí, ella ha hecho el trámite en varias ocasiones. Ah, sí, son tres. Aquí está. ¿Y ya se les dieron sus papeles? Nosotros no le hemos podido entregar sus documentos, el informe de nacimiento en este caso, porque sucede que la señora pues dejó muchos años de hacer el trámite. En varias ocasiones se le han entregado datos de nacimiento para que ella haga el trámite de declaración jurada negativa de nacimiento. En esta ocasión, la última vez, precisamente antier, vino la señora con una familiar. Hablé con la licenciada que le está llevando sus documentos, pero los documentos de la declaración jurada traía varias inconsistencias que se le habló a la licenciada, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le voy a mostrar un documento. ¿Qué es lo que ella necesita? Que el informe. El informe de nacimiento. El informe. Entonces, ¿para qué necesita un informe de nacimiento? Para poder inscribir a su bebé. Ay, no lo ha podido inscribir. No lo ha podido inscribir. Ella, su ¿y de eso bebé, cuándo nació el bebé, pues? El primero, 25 de octubre de 2008. Tiene el siguiente, 16 de abril 2014. Pero ya hace muchos años. Exacto. Y no los ha podido inscribir. ¿Y cómo se le puede apoyar, señor Jenny? Pues de esta manera, licenciada. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces correctamente ella? Hacernos el documento de declaración jurada. ¿Pero cuál es la inconsistencia que bueno, tiene es que ella sucede para que lo corrija? Ya le hablamos a la licenciada precisamente el día de antier. Ella me habló por teléfono y se le comunicó. Las cositas que tenía que arreglar eran por ejemplo, cositas. Bueno, ¿son en muy una difíciles de ellas, o qué? No, para nada. La licenciada lo único que tenía que hacer en este caso es que la señora vaya directamente a RENAP de Misco, solicite el sellito que nosotros pedimos para avalar la negativa de nacimiento. ¿Qué significa negativa de nacimiento? Esto significa, perdón, mi ignorancia. La negativa de nacimiento es para verificar que el bebé no ha sido inscrito en ninguna parte aquí en Guatemala. Ah, ok. Entonces, eso ampara aquí a la maternidad para poderle entregar un informe de nacimiento. Bueno, y ahora, si traen el documento correcto, ustedes nosotros se lo dan, no señor. No ningún problema, manejamos es demasiado, ¿son errores insalvables los que no, han cometido? No, ¿qué es? ¿Cuál fue el error más grave que cometieron? En uno no trae algunos datos de lo que es el niño, ¿verdad? No me recuerdo qué, si era el peso, la talla, algo. Y que y la sin ese detalle no se lo pueden dar. No, porque eso es lo que nos ampara a nosotros para que podamos okay. entregarle el informe de nacimiento. En su momento la señora recibió. A ver, ¿qué le decimos a la señora? ¿Nos está viendo la señora? Ajá. La señora Jenny se llama. No, se llama Brenda. Se llama Brenda Elizabeth Chiché. No, usted es señor Jenny. Sí, es la señora Brenda. La señora Brenda nos estará viendo para que corrija ese documento con su abogada y venga. Y usted los va a apoyar, señor Jenny, cuando traigan. Sí, nosotros esto lo manejamos casi que a diario porque todas estas personas por X o Y no han podido reconocer a sus bebés. En su momento, todas estas personas son las que no han podido reconocer ya, a sus bebés. Algunas ya. O sea, ajá. Si usted se da cuenta, nosotros manejamos esto que a diario. Es un montón de gente. Sí, porque, no sé, no sabía que pasaban. Pasa de todo, ¿verdad? Hay gente irresponsable. Pero también es un poco la falta de conocimiento. Sí, exacto. ¿No? Le comentaba que ella en su momento recibió su informe de nacimiento, pero no hizo el reconocimiento. ¿Por qué? No se sabe, ¿verdad? Pero entonces tal vez se le perdió.
Podría ser, se le mojó, se le perdió, se le rompió. Y bueno, verdad, pues hay que apoyarla ahora, ¿verdad? Sí, ojalá que traigan mi documento pronto. Claro, si me ven, sí, si alguien la conoce, haga su documento correctamente pronto y venga aquí con señor Jenny, sí, para que pueda inscribir, sí, a los niños. Orden. Porque, ¿y los niños cómo hacen para ir a la escuela y eso? Ese es otro problema. Muchas veces en las ¿sus escuelas certificados? Sí los reciben, pero a cierto momento, ya para cuando pasan, por ejemplo, un grado mayor, ya no pueden seguir estudiando. Entonces, todo se... Se les para, ¿verdad? Ajá, se detiene, se pone en pausa la vida. Sí. Bueno, vamos pues, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, señor Jenny. Gracias, señor Jenny. Muchas gracias. Gracias por explicarnos. De todos los días aprendo algo, mire. Hoy aprendí algo distinto. Aquí es donde está todo. Bueno, vamos pues, solo vamos a ir. Pero vamos a ver la emergencia rápido. Y ya nos tenemos que despedir, es que ya no tiene... Buenas tardes, mucho gusto, es que me está hablando, señor Leo, perdón. Están todos los archivos de nacimiento, ¿no? Vaya, pues. Mire, señor Leo, lléveme a... Sí, pues aquí está, mire, 2001 nació mi hija. En enero de 2001. Nació Gabriela, no, nació en Guate, pero ahorita que vi 2001. Llévenme rápido a la emergencia porque ya me tengo que despedir. Mucho gusto de saludarla. Gracias igualmente. Mucho gusto, con permiso. Muchas gracias. Vamos pues, señor Jenny, rápido, nos despedimos de la emergencia. Y ya aquí estuve en Misco, en la colonia Primero de Julio. Hay muchos problemas. Parece un mini hospital de todo lo que pasa. A ver, cuidado, señor Jenny, yo creo que ya me manché. Cuando estuve aquí creo que ya me paré ahí. Yo me llamo Leonardo, no me llamo Shin. No, señor Leo, ya le cambié el nombre, a todo el mundo le cambié. Señor Leo, perdóneme, señor Leo. Va. ¿A dónde me llevo ahorita? Aquí vamos a ir a la emergencia. ¿A la emergencia? Bueno, ya nos vamos a despedir. Hemos estado aquí en la colonia Primero de Julio. No hay medicina, no hay acetaminofén. El director está suspendido, el coordinador de vacaciones. El médico no tiene quien lo sustituya, el que está en la maternidad. ¿Qué otros problemas tenemos acá? No hay agua en maternidad. Pagan a una empresa para que cocine, me saldría más barato que contrataran a una cocinera. Ajá. Y viniera a hacer la comidita acá. Exacto. No que pagan un dineral por la comida. ¿Ah? Sí, por hacer una sopita de fideos para una ración. Bueno, ahí tienen un contrato. ¿Y si funciona el laboratorio? Sí, funciona. Ahí sí funciona, director. Y la emergencia, que me dicen que hay clanes, pero ya no tuve tiempo de verla, pues. Aquí Rayos X ya estuvimos. Ah, es que aquí estuvimos. Aquí entramos. Ya nada, mi querido. Yo pensaba que ya me faltaba algo, mi querida, señor Leo. Mucho gusto. Cuídese mucho hoy. Vamos a ver qué hacemos. Primero Dios, podamos resolver algunos de los problemas ahí a través de esta fiscalización. Yo quiero pedirle favor de que yo hace un año pasé hacia Cerones, hace un año, el primero de agosto del año pasado. Y tengo 37 años de estar trabajando aquí, siempre estuve por contrato. Uh-huh. Y usted ya vio su trabajo, mi trabajo. Ya vio el lugar donde empezamos, ¿verdad? Estoy parte del inventario. Sí, primero Dios, que se pueda mejorar. Si usted puede hacer algo por mí, le agradezco mucho. Bueno, pues señor Leo, pues muchas gracias. Muchas gracias por todo, por el tour y por el apoyo a la fiscalización, ¿no? Un gusto conocerla igualmente. Voy a darle seguimiento a la fiscalización, siempre lo hago. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Le encargo, doctor, que mientras sea el doctor interino, gestione para que haya las medicinas. Y hable con el médico de que trate de que recete también lo que se pueda en la medida de lo posible, pues, lógicamente, de los medicamentos del listado básico, ¿verdad? Vamos a dejar acá porque hay emergencia y hay pacientes. Me despido, voy a seguir fiscalizando. ¿Y cómo está? Mucho gusto. ¿Ya la están atendiendo? Bueno. Voy a seguir fiscalizando hoy, estoy en el área noroccidente del departamento de Guatemala, voy a ir a puestos, centros de salud, para tener una idea de cómo funciona y después tengo que citar a las autoridades para darle seguimiento y poder resolver todos estos problemas. No hay medicina, ya vieron, no hay agua en el área de maternidad, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer de nuestro sistema público de salud. La gente tiene razón de estar inconforme, de estar indignada, de estar enojada, porque da mucha tristeza lo que le pasa a las familias guatemaltecas cada vez que se enferman en todo el país. Es básicamente lo mismo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.